Le dice Jesús a Santa Brígida: todos los misterios de mi encarnación fueron dados a conocer con antelación a los profetas, incluso a la estrella que guió a los magos. Ellos creyeron en las palabras del profeta y merecieron ver aquello en lo que habían creído, y les dio la certeza en el momento en que vieron la estrella. De la misma forma, ahora mis palabras han de ser anunciadas, después vendrán los hechos y se creerá en ellos con mayor evidencia. Dice Jesús a Santa Brígida, continuando en la conversación: te mostraré tres personas. Primero, la conciencia de un hombre cuyo pecado hice manifiesto y demostré por signos evidentes. ¿Por qué? ¿No podría haberlo destruido personalmente? ¿No podría haberlo arrojado a las profundidades en un segundo si yo hubiera querido? Claro que hubiera podido. Sin embargo, lo soporto aún para la instrucción de otros y en prueba de mis palabras, mostrando lo justo y paciente que soy y lo infeliz que es ese hombre a quien gobierna el demonio. Claro, porque Jesús sabe que nosotros vivimos en el territorio del demonio, como lo dice San Pablo también en el Nuevo Testamento, y que de igual manera nosotros estamos influenciados por muchas cosas que lamentablemente no podemos dominar y controlar. Ahora, nosotros sí podemos tomar la decisión qué seguir y qué no seguir. Por eso Jesús dice que tiene paciencia ese hombre, y porque los demás están viendo cómo este hombre está sufriendo y lo infeliz que es por ser gobernado por el demonio. El poder del demonio sobre él ha aumentado por su intención de permanecer en el pecado y por su deleite en él, con el resultado de que ni las palabras amables, ni las duras amenazas, ni el miedo al infierno lo pueden recuperar. Vamos a hacer un paréntesis aquí súper interesante. Muchos de nosotros queremos vivir aconsejando a las demás personas de hacer lo que se supone que deberían hacer. Y lo hacemos con mucho amor, como lo dice Jesús, que ni las palabras amables lo pueden convencer. Como estamos viviendo en un mundo contrario a lo que es la voluntad de Dios y están aceptando el pecado y viéndolo como normal, mucho menos van a aceptar cuando nosotros queramos intervenir para decirles que el pecado está mal. Donde los medios de comunicación te dicen que el pecado es bueno y que el pecado está bien, si uno dice que hay que ponerle límites a las cosas y que hay que restablecer nuestra comunión con el Señor renunciando al pecado, nos dicen fanáticos. Tampoco le van a acercar a Jesús por el miedo al infierno, porque hay gente que niega el infierno y se burlan de él porque la conciencia la tienen dormida. Y también en justicia, porque en tanto que él ha tenido una constante intención de pecar, aun si no lo ha puesto en práctica, merece ser enviado al demonio por toda la eternidad. El mínimo pecado es suficiente para condenar a alguien si se deleita en él. Si se deleita en él, si la persona conscientemente, voluntariamente quiere permanecer en el pecado, es que se va a condenar. Y de eso es que se trata la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no aceptan la acción de Dios. Simple y llanamente tienen ojos para pecar y no tienen la intención de repararlo. Por eso es que llegan al infierno, porque no se arrepienten. Y le continúa diciendo Jesús a Santa Brígida: te mostraré otros dos. El demonio atormentó el cuerpo de uno de ellos, pero no llegó a penetrar su alma. Ensombreció su conciencia mediante sus maquinaciones, pero no pudo entrar en su alma ni adquirir poder sobre él. ¿Tú puedes imaginar acaso no es la conciencia lo mismo que el alma? ¿No está el alma cuando está la conciencia? Por supuesto que no. El cuerpo posee estos dos ojos para ver, pero aún perdiendo el poder de la vista, el cuerpo puede mantenerse sano. Pasa igual con el alma. Aunque nuestra razón, aunque nuestro intelecto, aunque nuestras ideas a veces se turban en la confusión como medio de penitencia, aún así el alma no siempre queda dañada de manera que incurra en la culpa. Porque el demonio a veces domina la conciencia de la gente, pero no el alma. Por eso es que esté en uno decidir
Yo me voy a mantener al pie de la cruz con Jesucristo hasta el final. Te mostraré un tercer hombre, dice Jesús, cuyo cuerpo y alma están completamente sujetos al demonio. A menos que lo coaccione con mi poder y gracia especial, nunca podrá ser expulsado de él. El demonio sale de las personas por propia voluntad y disposición, pero de otros tan solo sale resistiéndose y bajo coacción. Ustedes saben que en el infierno, en los demonios hay jerarquías, como lo hay en el cielo, como lo hay aquí en la tierra. Y también nosotros tenemos que tomar conciencia de que si oramos por esas personas que están influenciadas por el demonio, el Señor los liberará. Aunque entren algunas personas, dice Jesús, bien debido al pecado de sus padres o de oculto designio de Dios. Vamos a repetir esto. Entra el demonio debido al pecado de sus padres. Este es el capítulo 32 del libro de las revelaciones privadas de Santa Brígida, aprobado por la Iglesia Católica. Santa Brígida es doctora de la Iglesia Católica. Ahí nos menciona lo que son los pecados intergeneracionales. Hay otros, evidentemente, que entran porque se nubla su conciencia y también porque ellos mismos son los que tienen la intención de pecar. De estos últimos, el demonio sale voluntariamente cuando es expedido por personas que conocen el arte de expulsar demonios, digas el exorcismo, siempre que no lo hagan por vanagloria. Porque si yo voy a expulsar a un demonio con vanagloria, con orgullo y con soberbia, pues no estoy haciendo nada, simplemente estoy haciendo un show. Porque el diablo es el primer soberbio, orgulloso y vanidoso. Entonces la humildad es súper importante en el momento de orar por una persona por intercesión. Nunca sale del cuerpo el alma de lo que los posee completamente, excepto mediante el poder de Jesús. Como el vinagre cuando se mezcla con el vino dulce e infecta la dulzura del vino y ya no puede ser sacado de él, igualmente el demonio no sale del alma de ninguno a quien posea, excepto mediante el poder de Jesús. ¿Qué es este vino sino el alma humana que fue más dulce para mí que ningún otro pecado y ahora tan querida por mí? Incluso dejó las fibras, dice Jesús, que las fibras del cuerpo de Jesús fueron cortadas hasta las costillas por nuestra salvación. Antes que perder nuestras almas, Jesús aceptó morir por ellas. Este vino fue conservado entre residuos, igual que lo colocó el alma de un cuerpo que fue custodiado por la voluntad de Dios como una urna sellada. El primer hombre que podemos ver en esto fue un noble soberbio cantante quien acudió a Jerusalén sin permiso del Papa y fue atacado por el demonio. El segundo endemoniado fue un monje cisterciense que el demonio lo atormentó tanto que apenas podían sujetarlo entre cuatro hombres. Estaba poseído por el diablo y su lengua agrandada se parecía a la de una vaca. Los grilletes de sus manos fueron hechos pedazos de forma invisible. Este hombre fue salvado por las palabras del Espíritu Santo a través de Santa Brígida al cabo de un mes y dos días. El tercer endemoniado era un concejal de Suecia. Cuando se le recomendó que hiciera penitencia, le dijo al que le aconsejó: no puede el dueño de una casa sentarse donde quiera. Si el demonio posee mi corazón, le dice este señor y mi lengua, ¿cómo puedo hacer penitencia maldiciendo a los santos de Dios? Y murió esa misma noche sin los sacramentos y sin las confesiones. Yo espero que estos tres ejemplos nos hayan servido a nosotros de mucha experiencia. Si yo permito que mi alma sea llevada sin ningún tipo de resistencia al infierno, va a ser culpa mía. Si yo permito que me dejen influenciar, es simplemente por dos cosas: no estoy orando suficiente o no estoy haciendo las penitencias suficientes, porque evidentemente hay demonios que no se van con la simple oración. Entonces, vamos a tomar conciencia en el día de hoy de que yo debo orar
para que los hermanos que me rodean, si están, como dice Jesús, en esta condición, que no se convierten ni con palabras nobles, ni con palabras de amenazas, lo que nos corresponde a nosotros es simplemente orar y tomar conciencia que el mundo espiritual es real, que mi alma vale mucho y que Jesús, como lo dice aquí mismo en estos escritos de Santa Brígida, murió por mí. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.